Hay algo que sería importante poder hacerle llegar a la gente y es un punto de comprensión en un esquema más o menos simple de lo que es el despliegue de la existencia según la mirada de Humano Puente, porque se habla mucho y como me gusta destacar siempre, el motivo por el cual nos focalizamos tanto en la didáctica es porque sentimos que hay muchos tesoros que están pasando por delante de cada uno y no y se están mirando pasar y no se les está dando la atención que las cosas a veces necesitan. Y hay muchas personas que están en un camino buscando respuestas, buscando cómo acomodar muchas historias, muchas dolencias, muchas vidas de sufrimiento. Y han pasado muchas veces por distintos esquemas, presentaciones, cosas, pero al faltarles la pata didáctica se sienten perdidos, desorientados y muchas veces lejos de traerles un consuelo, les trae una preocupación más. Es así. Y es, quisiera entender eso que sucede. Y yo lo que puedo hacer es explicarlo desde el punto de vista de Humano Puente, desde el punto de vista de esta concepción completa, desde la materia hasta el espíritu originario, hasta ese punto convergente y original. Y la mejor manera de explicarlo es llevarlo a este despliegue que se ve en las aperturas temporales de Garnier y que hay distintas corrientes que lo han tomado de una manera u otra. Y por eso voy a tratar de expresarlo del modo más didáctico Bien. posible. ¿Eh? ¿Te parece? Perfecto, sí, me Así parece todos lo entienden genial. como lo has incorporado vos también y Ahí todos estamos. los consultores de Humano Puente. Existe un primer plano que podemos llamar plano 1, Bien. ¿okay? Aclarando como hago siempre que todos los planos coexisten y que todos los planos están unidos, anexados de modo cuántico en este campo multidimensional, pero vamos a llamarlo por una cuestión didáctica plano 1. Y ese plano 1 es el plano de la materia, es el plano de la biología pura y exclusivamente del lado biológico y es el plano que se rige por las leyes naturales, las leyes de la física. Es el plano por excelencia de la experiencia física, netamente física, ¿okay? Las personas que están en este plano de existencia son personas que aunque lo nieguen y nunca lo vean, son las personas a las que la vida se les hace más difíciles. Porque niegan la existencia de los patrones físicos para su propio desempeño y por lo tanto, al no ver algo que es evidente, luchan toda la vida para ir en contra de esas leyes físicas y leyes naturales. Por ejemplo, si una persona quiere luchar para levantar vuelo así, simplemente porque Sí. sí, porque dice, no, yo no reconozco que existe la ley de gravedad. La verdad es que eso le va a costar mucho. No estoy diciendo que no lo vaya a poder hacer porque no me gusta dar esos enunciados condenatorios, pero creo sinceramente que le va a llevar mucho esfuerzo elevarse porque sí, estando en una conciencia de materia. Porque Bien. esta persona lo primero que podría hacer es tomar una fibra como esta, soltarla y ver que se va a caer. Y crea o no esta persona en la gravedad, va a ver que la gravedad lo está afectando. Bien. Las personas que están en el plano 1 y están en el plano físico, muy, muy unidos al plano físico, tienen frases que son claves. Son las personas que dicen, todo es una lucha, todo cuesta, las cosas se logran con esfuerzo. La palabra clave de este plano es sacrificio y esfuerzo. Bien. Sacrificio y esfuerzo. Tal persona es una buena persona porque trabaja mucho, ¿ok? Y ahí voy poniendo programantes para la continuidad del esfuerzo físico en mi clan, porque si yo le digo a mi hijo que una persona es buena porque trabaja mucho, para él ganarse la vida y tener por ahí una vida próspera, pero trabajando poco, no va a estar bien visto por el padre. Bien, ¿Okay? excelente, Entonces sí. ya ese tipo de mandatos que le damos a la descendencia, hay que por lo menos ponerlos así fuera y analizar si lo que estamos transmitiendo es un aliento o es una condena. Es Bien. decir, vos te tenés que esforzar porque todo cuesta, porque la vida es una lucha, porque todo es sacrificio, porque hay que sacrificarse en la vida, porque hay que dar hasta que duela, formatos que vienen hasta de algún formato religioso, de alguna cultura, de donde sea,
pero hacen que la vida sea muy pesada, que todo cueste mucho, porque si yo vengo de un clan donde las cosas para existir tienen, para estar validadas, tienen que haber pasado por el esfuerzo y el sacrificio, una persona que logre tener cosas bien obtenidas, pero sin esfuerzo y sin sacrificio, va a sentir en algún lado de su inconsciente que puede ser dejada de lado en el clan. Porque en Está. este clan es importante venir y obtener las cosas con mucha lucha. Bien, ¿Ok? bien. Y son clanes que están anclados acá. Ahora vamos a ver por qué cuando lleguemos a otros planos. ¿Ok? Bien, bien. Pero lo cierto es que este plano, el de la materia, gracias a que en un momento llega Hammer, hoy podemos explicar y asegurar que en el campo de la materia, en el plano de la materia, se plasma un campo que es energético y que es el de las emociones. ¿Ok? Hammer demuestra, que las emociones, pongo la H de Hammer, Sí. se plasman en materia. Y ahí Hammer hace una revolución. Yo digo que existe un mundo pre-hammeriano y un mundo post-hammeriano. ¿Ok? Las corrientes en general bio tomaron que Hammer dice que tal emoción se convierte en tal síntoma porque hay un fondo biológico, lo que decíamos ayer, ¿no? Sí. Las personas se ponen frente a un cartel, este ve que hay una experiencia de hambre en el clan y esta persona cuando viene a llevar adelante esta experiencia, como está condicionada por las memorias de este abuelo, lo que hace es, cuando ve un cartel en una fábrica que dice cerrado por quiebra, lo ve desde las memorias de ese abuelo, se ve condicionado, tiene una emoción de hambre y si esa emoción de hambre acumuló los porotos necesarios y la cantidad de puntos necesarios, podría convertirse en un cáncer de hígado. O mejor dicho, si hay un cáncer de hígado Sí. es porque todo eso se dio, porque todo eso sucedió. Entonces, Hammer lo que explica es que el tema que podríamos titular cáncer de hígado Sí. se origina en emociones guardadas relacionadas con el miedo al hambre, Bien. miedo a la escasez. Hizo que tomaron las corrientes bio acertadamente, Sí. nosotros también lo tomamos acertadamente, pero resolvimos ir por aferrarnos al punto más importante de eso y decir, esperemos un minuto, acá está pasando algo que es mucho más grande, y es que aparece una persona desde la ciencia, que podríamos llamar ortodoxa, desde lo que se suele llamar ciencia, más allá de que nadie es el dueño de la ciencia, y que hoy la ciencia corre por un montón de caminos y hay ramas de científicos corriendo por varios lados, y todos se auto otorgan el título de Sí. científico, porque la verdad es que todas son ciencias. Desde ese campo, desde el campo que podríamos llamar más tradicional de la ciencia, aparece una persona en este siglo que acaba de terminar, en 1900, en la década del 80, aparece Hammer a decir, señores, la biología es la expresión o muestra la expresión de determinadas emociones. Y lo que toma Humano Puente como más fuerte de eso es decir, acaba de aparecer el primer hombre de esta parte de la historia que confirma que la energía se convierte en materia. Bien. ¿Ok? Y eso para nosotros es una puerta enorme que abre mucho más que un camino biológico y un camino mental, sino que es una puerta impresionante que nos lleva hasta el punto hiperconvergente del origen de todo. En síntesis, las emociones que no logro gestionar y que se acumulan Sí. más arriba generan materia. Y Hammer dice exactamente qué materia fue generada por qué emoción. Y eso ya es el mundo post-hammeriano que yo llamo. Es una revolución absoluta que va a llevar tiempo que se tome, pero va a suceder. Está. ¿Okay? Como sucedió con Galileo, con Copérnico, con Einstein y con todos, que al principio tuvieron que atravesar su periodo dentro de la misma rama donde se desempeñaban, pero después las cosas lógicas tienen su propio peso y se van a aceptar. Bien, Pero hasta perfecto. acá, plano 2 y plano 1. ¿Okay? Las emociones condicionan la Bien. biología. ¿Está bien? Pero esas condiciones que se tienen que dar para que las emociones condicionen a la biología, están dadas un plano más arriba. Y es el plano de cómo gestiono yo esas emociones a nivel mental y a nivel de lo que sería mi mapa neurológico, mi circuito neurológico, para que esas emociones sean puestas en el campo de la Ahí materia. está. Y esas emociones fueron gestionadas de determinado modo Sí. mental porque existe un plano anterior, que es el plano de los recuerdos ancestrales, el plano de los registros akáshicos, el plano del alma, el plano del viajero, o en este formato que hoy contaba, que por algo me dicen
como muy moderno como chamán, pero me gusta dar esos ejemplos, el plano de la nube de Google, ¿ok? Bien, sí. ¿Qué es el plano de la nube de Google? El plano de la nube de Google es donde se encuentra la totalidad de las historias que pasaron en mi clan, y más allá aún, pero dentro de esa información, hay vibraciones específicas que me son más cercanas y esas son las de mi clan, ¿ok? Bien. Las que van a alimentar al inconsciente familiar y al lado biológico para esta experiencia que es la humana, Sí. la de materia, la de carne y Sí. hueso, van a alimentar con información imprescindible para que esta materia siga viviendo, le van a brindar toda la información necesaria a este ser que está muy conectado con el campo biológico para decirle, mira, en esta memoria había un abuelo que se llamaba Armando y que terminó de hacer su casa y se murió. Por lo tanto, si vos supieras esto desde ahora, no Sí. harías tanto esfuerzo tratando de obtener tu casa y viendo que cada vez que estás por lograrlo se te frustra, cada vez que pedís un préstamo no te lo dan, cada vez que parece que vas a heredar una se la dan a otro, cada vez que un amigo aparece con una oportunidad para que compres su casa, vos te quedás sin trabajo y Bien. tu inconsciente genera toda la realidad acorde para que vos sobrevivas. Porque el consciente es el que desea la casa, Está. pero el consciente no es el que crea la realidad. La realidad se crea desde el inconsciente y el inconsciente para crear saca los datos de acá. Bien, tiene grabado esa historia. Él se llamaba Armando y él se Está. llama Armando y no puede tener casa. Está. Lucha, 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 ahorra, hace un esfuerzo, entrega su vida por esa casa y esa casa nunca llega. En cambio, si esta persona fuera a ver a este plano, al plano de los registros akáshicos, al plano de las memorias que la ciencia está tardando todavía en reconocer, pero cada vez más abordajes llegan hasta acá a buscar el origen de las cosas. Acá está basado el método de genosociograma, la psicogenealogía. En este trabajo se desarrollaron Nicolás Abraham, María Toroga, Anzus Emberger y todos los que vinieron Sí. después desarrollando todas estas teorías de lo que sería el abordaje del transgeneracional. Hasta este lugar, hasta este cuarto plano, que es el origen de cómo voy a mirar las cosas y cómo voy a programar mi circuito neurológico para vivir de determinado modo emociones relacionadas con la materia, Sí. hasta este lugar es donde llegan las que se llaman corrientes bio, en Bien, general. bien. ¿Ok? Las corrientes bio tienen algo muy importante que reconocerles y es el hecho de que llegaron hasta este lugar en el abordaje de los síntomas y a muchas personas les solucionaron un montón de temas. Trabajando en las memorias ancestrales y con el método del transgeneracional, se ha logrado que se sanen muchos síntomas, que se terminen fobias, que haya gente que, por ejemplo, no encontraba el origen de por qué no podía subirse a un barco y encontró que un abuelo había muerto ahogado, o encontró que había habido una tragedia familiar, o que subir al barco le recordaba el momento en que su clan por la guerra se vino para Bien. América. Toda esta información es muy importante, ¿ok? Por lo tanto, lo que yo expreso cuando hablo del camino humano puente como un camino completo y no un camino que llega solo hasta acá, no es una crítica Ahí a está. las corrientes bio, sino tratar de mostrar cuál es la enorme diferencia de ver las cosas hasta acá o de ver las cosas desde acá hasta este punto que ahora vamos a ver cuál es, Bien, ¿ok? perfecto. Porque aquí sucede todo el cambio de perspectiva. Porque cuando las personas miran y se dan cuenta que no podían subirse a un barco porque el abuelo murió en el viaje en barco, o porque el bisabuelo dejó toda su familia en Europa y se vino para acá, o no pueden porque la abuela perdió un hijo en el barco cuando venía para Sí. acá, o porque se ahogó fulano, o porque se ahogó un Bien. tío, lo que se produce es como una suerte de sensación de que yo soy el receptor y víctima de todo lo que le sucedió a mis ancestros, a mis antepasados. Y si bien eso sirve para recordar, que es lo que se propone por lo general, la primera R, Bien. la de recordar, y ha ayudado a muchos síntomas, no es el camino completo, porque el camino completo es el que permite recordar, revivir y Y reparar reparar. los conflictos del clan para poder disolver en convergencia y sin juicio a ninguno de estos ancestros los conflictos que hicieron que un día
yo como fractal del gran espíritu, como un trozo de él que lo contiene a él y que él me contiene a mí, y las partes contienen al todo y el todo contiene a las partes, yo haya salido de esa experiencia en busca de un determinado tema, de un determinado título, de un determinado motivo por el cual desarrollar todo lo que sucede acá abajo. Bien. A este motivo lo podríamos dibujar como un pendrive con un título. Bien. Abuso, desvalorización o estafa o miedo o cáncer de páncreas o no sé, fibrosis quística o espondilartrosis anquilosante. Sí. ¿Ok? Ausencia de pareja, no tener hijos, cualquier título que uno le quiera poner a esta experiencia. Por supuesto que también están experiencias de plenitud, experiencias de... Pero por lo general son experiencias a las que se arriba esas. Los motivos de encarnación suelen ser experiencias que vengo a vivir para llevar el total de la información resuelta de este pendrive y devolverlo al lugar donde se... Ahora, ¿de dónde saqué este pendrive que tiene un título que, por ejemplo, se llama... desvalorización? Bien. ¿Okay? Sí. Lo saqué de este lugar del que hablábamos ayer, del campo de las infinitas posibilidades, que se lo puede imaginar como todo este valle montañoso que nos está rodeando en este momento, o como un superestadio lleno, lleno. Imagínate todas estas hectáreas y hectáreas llenas hasta el borde de las montañas de pendres. Sí. Y nos quedaríamos cortos porque hay más maneras de vivir los conflictos que granos de arena en el mundo. O que estrellas en el cosmos. Está. Hay infinitas maneras de vivir los conflictos. Pero hagamos de cuenta, como para tomar un poco de dimensión dual, física, siempre va a ser limitada, está, de lo que eso es. Imagínate que hay más pendrives que las hojas que ves acá, entre todos los árboles y todos los pastos y todas las plantas que hay. Muchísimas más posibilidades, ¿ok? Ese campo, el de las infinitas posibilidades, contiene todos los pendrives. Bien. Con todos los temas que se te ocurran. Cuando yo salgo de este punto como fractal de ese gran espíritu a hacer una experiencia, paso por el plano este y de todas esas infinitas posibilidades tomo un pendrive. Bien. Ese pendrive no tiene solamente el título y mi nombre, dice vas a vivir una desvalorización y te llamás Pablo, sino que contiene todo lo necesario para vivir esa experiencia. Y acá la toma de conciencia es muy diferente, porque voy a encontrar que en este pendrive están mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, todo mi clan, hasta donde sea y hasta llegar a la primera ameba y al primer chispazo y el primer choque entre dos aerolitos. Sí. Todo está acá. Y todo eso lo tomé yo porque lo necesito, porque cuando lo ponga en mi máquina de creación, por llamarlo de alguna manera, en esto que motiva mi experiencia humana, va a aparecer todo lo que acá abajo consideré esa realidad de la cual, mientras desconozca esto, me voy a sentir víctima o receptor. Perfecto. ¿Ok? Yo no soy el receptor. Yo soy el creador por decisión propia, porque me asumo un creador, porque soy parte de ese gran espíritu y vengo como fractal de ese gran espíritu entre infinitas posibilidades a llevar una adelante. Bien. En particular, que cuando la despliegue va a dar origen a todas las historias ancestrales que yo creé, ¿okay? Que yo creé y sigo creando y que son imprescindibles para que yo pueda tener un modelo neurológico que me permita vivir las emociones de determinada manera, porque esa va a ser la clave para comprender mi experiencia biológica. Bien. Todo este esquema entonces, que va desde el origen hasta la biología, pero que además tiene una enorme diferencia, y es que asume que es la biología la creadora del total de la experiencia, y que por lo tanto mi cuerpo no se termina en la piel, sino que mi cuerpo termina en el borde mismo del universo, y por lo tanto incorpora ese árbol a mi cuerpo, esos árboles a mi cuerpo, a aquella persona, a vos, a esta mesa, a él, a esto, ¿okay? A las cámaras. Todo es parte de mi experiencia. Y todos mis ancestros, todo el universo es mi cuerpo. Ahí está. ¿Ok? Y por lo tanto, como bien dijo Jung y como bien decían todas las culturas antiguas, siempre estoy ante mí mismo. Bien. Y lo comprendo y lo tomo para la desprogramación, ahora sí, de los síntomas
y de algo muy profundo que es la realidad toda. Por eso el concepto sigue siendo bioemocional. En Humano Puente el primer paso del camino se llama consultor en decodificación bioemocional. Y a veces me preguntan, ¿pero por qué? Si no es como una corriente bio, porque está tomado ese bio como lo toma Robert Lanza en el biocentrismo. ¿Qué dice Robert Lanza en el biocentrismo? Existe realidad en tanto y en cuanto existe una biología que la crea. Bien, desde ese lado Humano Puente toma el camino. Desde el punto hiperconvergente de la partida, ¿ok? Para pasar a solucionar los problemas ancestrales a través de la experiencia biológica y retornar al origen. Bien. Ese es el camino de la serpiente que eternamente se come se la cola. Se come la cola. Maravilloso. Y esto maravilloso. Es la confirmación de todo el camino ancestral. A eso venimos. Cuando logro esto, ya no solo dejo de hacer juicio, sino que comprendo que ese síntoma me viene a traer una información valiosa para mí. Que me puede llevar hasta mi origen mismo. Absolutamente. Un dolor de rodilla podría terminar haciéndote descubrir el motivo por el que estás en la tierra. Absolutamente. Que cuando miro hasta el cuarto plano, no lo encuentro. No tengo esa evolución final. Y para Humano Puente, toda experiencia es una apertura temporal de tiempo que se despliega para volver con una moraleja hasta el origen. Ahí estamos. Si llego hasta acá, eso no lo tengo. Y si llego hasta acá, me doy cuenta que yo no puedo juzgar a los ancestros, porque los creé yo para vivir mi experiencia. Con otros ancestros y con otras historias, no podría vivir mi experiencia. Bien, excelente. No solo libero y comprendo, sino que para los que vienen detrás mío, les dejo una muy buena cosecha. Pero no existe. Bien. ¿Qué hace Humano Puente? Un Humano Puente es un ser que ha empezado a dar algunos pasos dentro de sí y que por lo tanto puede recibir en consulta a otras personas que se van a llamar consultantes, que vienen desde una determinada creencia y desde un determinado formato de vida, alejados de sí mismos, que los llevó a transitar una serie de distorsiones y una energía que podríamos llamar antinatural, y que los puso en incoherencia y como consecuencia los llevó por el camino de los síntomas, o los caminos del esfuerzo que hablábamos hace un rato del mundo de la materia. ¿Okay? El ser humano es la única planta que quiere crecer así. Okay. Sí. Con las raíces hacia arriba. Sí. Y las flores hacia abajo. Y esto le requiere un esfuerzo enorme, enorme, enorme. No prospera. Okay. Lo que hace un Humano Puente es acompañar a todo el que venga buscando una manera de entrar en coherencia, para acompañarlo en ese proceso de convertirse en una flor. Qué maravilla. Con las raíces en la tierra y que puede estar mirando al sol. Y eso va a hacer que esta planta se ponga en sincronía con la fuerza y el inconsciente más poderoso que hay. El inconsciente que hace que se muevan los astros, el inconsciente que hace que las mareas se modifiquen, que hizo crecer todo este bosque, que hizo
los movimientos tectónicos que hizo crecer las montañas, que hace que se muevan los mares, los peces, los pájaros, las migraciones, que todo animal, que esa mosca viva, sí, que todo eso. ¿Te imaginas lo que es contar con esta fuerza a favor? Maravilloso. Y te imaginas lo que es ir en contra de esta fuerza. Entonces, lo que hace un humano puente es acompañar a quien viene en consulta para que recupere esta posición. Perfecto. Y que se ponga en conciencia con la tierra. Qué bueno. Okay. Esto es de la mano de un consultor, ¿no? ¿Podés ampliar un poquito más qué hace un consultor? Sí. ¿O cómo lo acompaña? ¿Cómo acompaña que esto suceda? Lo único que puede hacer un consultor es lo mismo que estoy tratando de hacer yo, es lo mismo que estás tratando de hacer vos, es sanar su propio universo. ¿Ok? Un consultor es alguien que se ha asumido un representante del gran espíritu en la tierra y que asume la responsabilidad de toda su creación, recibiendo a consultantes que le van a venir a contar conflictos que son del consultor y que por lo tanto necesita crearlos en consultantes que le van a venir a contar siempre un lado de su propia historia. El consultor lo único que puede hacer es sanar su propio universo, y ese consultor lo que tiene es haber ido por un camino de la lógica, todos en sus etapas, porque todos estamos en etapas y en un camino. Esto es un camino ascendente, un camino convergente, un camino de alinearse con la energía más poderosa, que es la de la Tierra. Y para llegar a comprender a eso hay que partir de un caminito que poco a poco te va explicando la relación y los poderes de mando que hay, por ejemplo, en los distintos niveles del inconsciente. Porque uno, cuando le dicen, vos te tenés que alinear con la energía más poderosa que hay, que es esta, que es la de la Tierra, una persona dice, ok, ¿y qué hago? ¿Me entierro los pies y me riego? La primera pregunta, ¿cómo? ¿Cómo se hace? Y dado que la finalidad de este video es la didáctica, por ahí estaría bueno explicar eso. Ampliamos un poquito, sí, acerca sobre de eso. El orden de mando de los inconscientes. Sí, me encantaría. Esto, que después lo podríamos ampliar, hay una publicación en el Facebook de Instituto Humano Puente, así figura en el Facebook, Instituto Humano Puente, está explicado y se llama El Testamento que Crea tu Realidad. ¿Okay? Lo primero que tiene que tomar conciencia un ser humano es algo que ya mencionamos en otra parte de este video, y es que desde el consciente se desea, pero el consciente no tiene el poder de crear. ¿Okay? Quien tiene el poder de crear es el inconsciente. Por lo tanto, toda persona que quiere crear desde su consciente y no logra crear, lo que tiene que hacer es mirar en su sombra qué es lo que hay grabado que no le permite crear como quiere crear. Y en ese proceso de descubrimiento de por qué no puedo crear como quiero crear, la vida que quiero crear, cómo puede ser que si somos todos fractales del gran espíritu, de ese mismo gran espíritu, haya algunos que logran una vida plena, armoniosa, con salud, con pareja, con casa, con la tranquilidad de tener los bienes que quiere tener, porque le llegan, porque se los puede proveer, y hay otras personas que no. ¿Okay? Y más allá de que todos estamos en camino y que todos estamos cursando alguna distorsión, hay un nivel a partir del cual la vida se hace muy pesada, y a partir de ese nivel se hace más liviana y más liviana y más liviana hasta que la vida corre sola. A ese nivel es el que trata de acompañar un consultor de Humano Puente. Bien. Y para comprender eso, lo ideal sería, ¿por qué vemos que hay vidas que se hacen muy costosas? Y además de lo que explicamos hoy, de los niveles, de la vida totalmente física, de la vida totalmente conectada al espíritu, el de reconocerse como un trozo de gran espíritu haciendo una experiencia humana, también es importante reconocer que somos seres que tenemos un inconsciente individual, ¿ok? Inconsciente individual, pero que este inconsciente individual del que estamos hablando tiene para esta experiencia que es terrena, que es biológica, que es material, un gran guardián que se llama inconsciente biológico individual. Bien. ¿Ok? Sí. Ahora, este inconsciente biológico individual y este inconsciente individual, el inconsciente biológico individual va a gobernar a todo el inconsciente individual en esta parte del universo, digamos, de esta creación que se llama materia. Pero
por lo que ya hablamos del abandono y por lo que hablamos de que somos seres de manada y que un niño abandonado siente que muere porque evolutivamente todo cachorro de mamífero que fue abandonado murió, eso va a hacer que tengamos la necesidad de correspondernos con un inconsciente que nos contiene, pero a su vez nos gobierna. Y ese inconsciente es el inconsciente familiar. Bien, bien. Que además, ese inconsciente familiar tiene un lado que lo gobierna y que se llama inconsciente biológico familiar. Es decir, lo mismo que sucede acá, bien, sucede acá. Bien. Entonces, el comprender cómo trabajan los inconscientes, cómo se maneja el nivel de fuerza de los inconscientes y saber que este inconsciente manda sobre mi inconsciente individual y que respondo ciegamente a esas órdenes para pertenecer a un clan, para pertenecer a una manada. Para no morir. Porque en el fondo siento que si no moriría, tiene sus reglas y me transmite esas reglas. Bien. Entonces, de repente yo me puedo encontrar con que hay cosas que deseo hacer y no las logro hacer, ¿ok? Y acá es donde empezamos a relacionarnos con ese cuarto plano que yo te decía, ¿cómo puede ser que yo desde mi inconsciente, desde mi deseo consciente, quiero tener una pareja, ¿ok? Y no logro hacerlo. Y resulta que es mi inconsciente biológico individual diciéndome, mira, no, en tu caso no es recomendable que tengas una pareja. ¿Y eso por qué es? Porque mi inconsciente familiar me creó probablemente para representar a alguien que se murió cuando tuvo hijos. Entonces el inconsciente biológico familiar programa que eso no se repita. Y yo pertenezco a ese inconsciente familiar. Y es muy probable que tenga hasta síntomas. Es más, no existe síntoma que no esté anclado en el transgeneracional, y ese transgeneracional tiene que ver con esto. Es probable que tenga hasta síntomas relacionados con estas historias. Por ejemplo, el hecho de que existe el inconsciente biológico familiar nos lleva a hacer cálculos mucho más amplios, mucho más grandes. Como por ejemplo, si en determinado lugar del árbol genealógico, acordate que el inconsciente biológico familiar se rige por una gran ley. Y esa gran ley es estrictamente biológica y numérica. Es una ley basada en el éxito biológico. ¿Qué es un éxito biológico? Una persona logró vivir mucho y realizar sus instantes sagrados. Es decir, dio más descendencia. Bien. Eso es como lo único, o lo casi único, o lo más importante que toma el inconsciente biológico. ¿Okay? El inconsciente biológico familiar. Entonces, en el inconsciente biológico familiar, si hubo un abuelo que vivió pobre 85, 90 años, eso en términos biológicos fue un éxito. Tal cual. En términos de deseo personal no lo fue, pero en términos biológicos fue un éxito. Y hay que acordarse que el inconsciente biológico es el que manda en el inconsciente. Bien. Entonces lo que me va a recomendar esa historia del abuelo pobre de 85 años es que sea pobre. Bien. ¿Ok? Y lo que me va a recomendar una persona que tuvo pareja, ¿ok? Y que paseando con esa pareja se cae de un precipicio y muere, probablemente mi inconsciente familiar me recomiende no tengas pareja porque podés morir. Bien. Y yo haga todo por tener pareja y siempre voy a crear parejas que se alejan, o si bien yo voy a crear las situaciones para alejarme. Bien. Y voy a estar siempre despotricando desde el consciente, que no es el que crea, ¿por qué no puedo tener pareja? Y el inconsciente dice, yo tengo la solución, pero nunca te metes a mirar acá, ¿ok? Para eso el gran puente es el síntoma. Pero además puede determinar cosas mucho más importantes el inconsciente biológico familiar. Por ejemplo, si en un árbol genealógico, que acá está mamá, acá está papá, y acá hay una mujer que se quedó viuda de un tal Mario, como, como sucedió en una consulta de Reolixis que contó una consultora, y yo voy a mirar qué pasó, que esta mujer se le murió su esposo, que es Mario, y se muere su padre, que es Mario. Resulta que seguí más arriba, esta consultora siguió más arriba en el árbol, acá está el abuelo, acá está el bisabuelo y la bisabuela, por la línea de la bisabuela había más gente arriba, y más gente arriba que ya a nivel transgeneracional no se sabía, por el método de genosociograma esta información no estaba. ¿Y siguió cuánto?
ocho generaciones más arriba, cinco generaciones más arriba de la bisabuela, Sí. es decir, ocho generaciones más arriba de este Mario. Bien. Y la historia que encontró acá arriba, que vamos a hacer como puntitos suspensivos y de unión, Sí. por acá, encontraron en una ceremonia de Rolixins que hubo un Mario que cuando esta mujer estaba embarazada de este hijo, Sí. para proteger a este hijo, dio la vida, ¿ok? Sí. Eligió morir porque se había dado una situación que o moría él o iba a haber un daño para su esposa y su hijo. Él muere para proteger a su hijo. ¿Y qué sucede después con este hijo? Tiene descendencia, Claro. ¿ok? Tiene hijos, tiene más hijos, tiene hijos, y así, todos ellos Sí, tienen sí, 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 hijos. sí, sí. Hay más familia, hay más descendencia. El clan crece a través de esto. Y en términos biológicos, en el inconsciente familiar, esta historia de Mario que muere para proteger a sus hijos da un resultado ampliamente positivo. Y es grabado en el inconsciente biológico familiar como positivo. Y queda anclado en este clan, es necesario Que un que Mario. mueran Marios cuando hay descendencia, porque de ese modo, acá estaba Mario, Sí, sí, ¿ok? sí. Porque de este modo Se agranda. el Hay clan más, crece. claro, crece. El consciente de estas personas dice, pero eso es una tragedia, eso es un horror, eso no ¿Cómo va a tiene que ser pasar. bueno? Y el ¿Cómo? inconsciente biológico familiar solamente se maneja por datos Ahí estadísticos de está. más especie en menos especie, porque siempre la madre naturaleza tiende a que se repita todo programa que dé por resultado más especie y todo programa que dé por resultado menos especie o vidas cortas, hay que evitarlo. Bien. ¿Ok? Entonces, comprender el poder de mando del inconsciente biológico familiar es muy importante. Pero, si vamos más arriba todavía, lo que vamos a encontrar es que hay un inconsciente más grande que gobierna por sobre el inconsciente familiar, y es el inconsciente colectivo. Colectivo. Y este inconsciente colectivo está regido en la experiencia terrena por el inconsciente biológico colectivo. Colectivo. ¿Qué dice este inconsciente biológico colectivo? Lo mismo que dice este. Que si ocurra lo que ocurra, el resultado es que después viene más especie, ¿okay? Es éxito. Es aconsejable que se repita un ciclo determinado, porque en ese ciclo la biología dio por resultado más especie. ¿Okay? Entonces, el tema, por ejemplo, de las guerras está en este momento en un balance biológico. Murieron millones de personas, Sí. pero quisiera saber cuántas nacieron después, Claro. para que la madre naturaleza, dentro de sus ciclos, obtenga una moraleja, un resumen. Eso va a condicionar a lo siguiente. Pero si una persona, tomando conciencia de lo que pasó acá, que se hace con Rorixins, supongamos que este Mario murió acá y este murió acá, y con el método de genosociograma se llega hasta acá, Sí. y se toma conciencia de que esto pasó acá y esto pasó acá, se puede recordar lo que pasó. Pero como aplicando Rorixins vos podés recordar, revivir y reparar lo que pasó, lo que estás haciendo a nivel de inconsciente familiar es dar vuelta a eso. Qué maravilla. Y del mismo modo podemos ir al inconsciente colectivo y detener toda programación que haya sucedido o que esté anclada en algún lado para detener la necesidad de que ocurran hechos que han sido vividos desde el consciente como catastróficos, pero desde el biológico como necesarios para que la especie continúe. La explicación de esta programación Sí. es una explicación muy importante para comprender esto que se lo juzga al hombre, porque siempre repite los mismos errores y los hombres siempre son el único animal que se golpea dos veces Sí. con la misma piedra. No es una cuestión de capricho del hombre, es una cuestión de sugerencia inconsciente, de mandatos Así. Inconscientes del hombre para beneficio de la especie. De la especie, ¿ok? Así es. Así como de repente la naturaleza y desde épocas anteriores al hombre ha hecho estallar volcanes y se quemaron hectáreas y hectáreas Sí. y hectáreas de bosque, y eso dio por resultado que hubo más bosques y ha habido movimientos y la especie continuó y vinieron Sí. nuevas especies y todo en términos evolutivos, la madre tierra lo ha tomado como positivo. Eso mismo sucede en los esquemas de inconsciente. Por eso es tan importante comprender
que cuando uno simplemente tiene el deseo consciente de cambiar de vida, va a ser muy importante, porque siempre y cuando sea el mecanismo que gira la llave de la mente para empezar a meterse en el área de creación. Bien. El gran creador es el inconsciente. Y acá es un momento especial, y aprovecho el canto de los pájaros para poder decir esta frase, que espero que se tome con la profundidad que tiene. Porque es una frase de esas que, si uno las deja pasar de largo, la vida continúa como está. Si uno la toma y dice, yo me voy a quedar con esta frase y voy a ir por ahí, la vida inevitablemente cambia, mejora, se transforma, se trasciende. Y es la siguiente. Son dos pautas. La primera dice, la realidad se crea desde el inconsciente. ¿Ok? La realidad se crea desde el inconsciente. Y la segunda dice, aprendiendo a utilizar rituales, se puede programar el inconsciente para que cree la realidad que yo deseo crear. Quien toma estas dos frases es el dueño de su mundo. Es el dueño del mundo, porque el único mundo que existe es el propio. Quien comprende esta frase, quien la mastica, quien la asimila, quien la incorpora a su ser, y a partir de ahí empieza a crear a través de la comunicación con el inconsciente, y el inconsciente más profundo, que es el inconsciente colectivo, se convierte en el creador y dueño de su propia existencia. Y la pregunta sería ahí, ¿y qué es lo que resta para hacer eso? Y lo que resta para hacer eso es pulir al creador. Pulir al creador que soy, pulir a ese que va a crear su propia realidad. Porque si ese ser tomó la frase, tomó la sabiduría, tomó el conocimiento, pero quiere crear una realidad que no esté acorde con la energía más fuerte que hay en el inconsciente colectivo, que es la de la Tierra. La Tierra es el mayor representante de éxito del inconsciente colectivo. Aunque comprenda cómo son los rituales, aunque comprenda cómo se crea la realidad, si el creador no está pulido, no va a crear. Está. Queda en el ritual. Queda en el ritual estéril. Esto. Y el ritual va a dar, tiene que cumplir dos pautas básicas. Son varias las pautas que tiene que cumplir en cuanto a códigos inconscientes. La primera es ser convergente con la información de la Tierra. Porque no puedo hacer un ritual pidiéndole a la Tierra que una planta crezca con la flor para abajo y la raíz para arriba. Esto. ¿Ok? El ritual que tengo que hacer siempre tiene que ser convergente y tiene que ser en propósito originario. ¿Qué es el propósito originario? El que originó la Tierra. El propósito que hizo que exista la Tierra originalmente. Sí. Todo lo que vaya en ese sentido, todo lo que sea convergente con la energía de la Tierra lo va a acompañar, y uno no tiene más que pulsarlo, que cuenta con el socio más grande que hay en la Tierra, que es la Tierra. La Tierra se encarga de todo. ¿O acaso alguien tiene que venir a decirle, por favor, esta semilla para mañana podrías estar sacando el brote tipo 9? No, la Tierra se encarga de eso. Se va a encargar sola de hacerlo. Simplemente hay que poner la semilla, dar agua si hace falta dar agua, y la Tierra se encarga de que eso crezca. Ahora, si yo quiero decirle a la Tierra cómo tiene que hacer, y se lo digo de modo opuesto a lo que la Tierra cree que es mejor para una semilla, esa no semilla no va a pasar nada.